Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. Señoras y señores, tengan ustedes muy pero muy buenas tardes. Damos inicio al acto de inauguración del Centro de Día para Adultos Mayores en el partido de Maipú. Preside este acto el señor Intendente Municipal del partido de Maipú, licenciado Matías Rapalini, a quien acompañan señores concejales, señores consejeros escolares, representante de la Policía Comunal de Maipú, señores representantes del Cuerpo Activo de Bomberos de Maipú, el señor cura párroco, presbítero Julio Aguiar, señores secretarios, subsecretarios, directores y jefes del Departamento Ejecutivo. A continuación, entonamos las estrofas del himno nacional argentino. Invitamos al señor cura párroco de Maipú, presbítero Julio Aguiar, quien bendecirá a la institución y a los encargados de llevar adelante esta actividad. Como escuchábamos recién, al desear o al hacer la bendición, le pedimos a Dios el bien y de manera especial para los destinatarios de este lugar, de esta institución y de esta iniciativa, que es el adulto mayor, y también para aquellos que van a trabajar con ellos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, bendigamos a Jesús, el Señor, que al ser tomado en brazos por Simeón, el anciano, lo llevaba a él y él guiaba al anciano. El tiempo de la vejez es un don de Dios, que ha de recibirse con gratitud. Estos hermanos nuestros, de edad ya avanzada, pueden transmitirnos un auténtico tesoro de experiencia y de vida cristiana. Unidos a ellos, demos gracias a Dios y pidámosle su ayuda en favor suyo, para que su esperanza y confianza cobren nuevo impulso. Dios omnipotente y eterno, en quien vivimos, nos movemos y existimos, te damos gracias y te bendecimos, porque has dado a estos hijos tuyos largos años de vida, junto con la perseverancia en la fe y en las buenas obras. Concédele ahora, Señor, que confortados por el afecto de los hermanos, estén alegres en la salud, no se depriman en la enfermedad, y reanimados con tu bendición, empleen en tu alabanza el tiempo de su ancianidad, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que descienda sobre cada uno de ustedes la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Para referirse a esta actividad, hará uso de la palabra la coordinadora del Centro de Día de Adultos Mayores, licenciada Jimena Jaurena, junto a la señora coordinadora de Atención Primaria, Gladys Calderón. Bueno, muy buenas tardes a todos. Llegó el día de la inauguración de este Centro de Día de Adultos Mayores, que tanto hemos trabajado con todo el equipo. Bueno, este centro va a funcionar de lunes a viernes, de 15 a 18 horas. Va a haber diferentes actividades, como talleres de arte,
de música, lúdicos recreativos, talleres de memoria. La idea de este centro surge porque en nuestra ciudad faltaba un dispositivo para esta hectárea, que era los adultos mayores, y bueno, estuvimos trabajando con el equipo todos estos meses para que esto se pueda llevar a cabo. Uno de los objetivos principales es la inclusión social, el tema de fortalecer los vínculos con los pares, estimular todo lo cognitivo. Sí, bueno, con la coordinadora y las trabajadoras sociales de los barrios estuvimos haciendo un relevamiento en todos los barrios, estuvimos visitando los domicilios e invitando a todos estos adultos a que vengan a compartir con nosotros este espacio. Agradecer que estos días hemos estado en la casa de los abuelos, que nos han recibido muy bien, contentos, algunos faltaron porque se engriparon en esta semana, pero bueno, nos prometieron que van a venir los talleres y la verdad, muy bien recibidos, y bueno, están contentos. Habitualmente son los abuelos, los adultos mayores que nosotros trabajamos con ellos permanentemente, pero bueno, agradecerles a todos y los esperamos. Yo ya también pasé los 60, me he anotado en el taller de memoria, así que vamos a compartir la leche, la merienda, algunos pueden traer mate, y bueno, todo en familia. Si empezamos a averiguar, la mitad somos parientes, así que, los esperamos y ustedes sean replicadores de esta invitación, porque ha sido medio rápido, y bueno, muchos quedaron a la espera. Algunos veo que vinieron solitos, Selfa Armida, que quedamos que le íbamos a ir a buscar, y se vino solita, así que pedimos disculpas. Gracias. Bueno, ahora sí, invitamos a las trabajadoras sociales, a Lorena Peley, que es la directora de Acción Social, y a Mariana Correa, la señora que es directora de Trabajo Social. Hoy estamos compartiendo el resultado de un arduo trabajo. Esto no empezó ni ayer, ni el mes pasado, sino que venimos hace meses trabajando con el equipo, con la secretaria de gobierno y con nuestro señor intendente, porque surgió la necesidad que hacía falta reforzar las políticas sociales destinadas a los mayores, a los adultos mayores. Si bien Maipú cuenta con instituciones que están destinadas al cuidado de esta franja etaria, más que nada está destinada a la internación, a la institucionalización de ellos. Y creo que era una asignatura pendiente reforzar y crear un espacio durante el día, no solo para cubrir las necesidades de los adultos mayores, sino también como apoyo a las familias. Muchos de los hijos o familiares de estos adultos mayores tienen sus horarios, trabajan, y estos adultos mayores quedan solos, aislados en algunos casos, y qué mejor que tener un espacio para que ellos puedan venir durante el día, compartir actividades recreativas, lúdicas, como recién mencionaba Jimena, reforzar su autovalidez, su autoestima, venir a compartir un mate, un café, unas palabras, no quedarse solos en casa, y salir y estar con su grupo de pares. Así que bueno, hoy Maipú tiene esa posibilidad, espero que la aprovechemos, que la aprovechen todos, y bueno, agradecer a todas las personas que hicieron que esto, que este proyecto hoy sea una realidad. Gracias nuevamente a nuestro señor intendente por ofrecer todos los recursos para que esto se ponga en marcha. Ramón, Lorena, todo el equipo, por todo el compromiso, y disculpen las miles de llamadas e insistencias, pero bueno, para que esto hoy nos reúna. Gracias a la cooperadora del Centro de Jubilados Volver a Vivir, gracias Elsa por tu predisposición y a todo el resto de la cooperadora. Gracias. Mariana, darles la bienvenida y bueno, acá vamos a estar para seguir trabajando con los adultos mayores, así que nada, muchas gracias. Cerrando la nómina de oradores prevista para este acto, escuchamos la palabra del señor intendente municipal, licenciado Matías Rapalino. La verdad que es una gran alegría para nosotros este proyecto, como decía recién Mariana. Hace mucho tiempo que lo venimos trabajando con Ramón, Lorena, y Ramón siempre es muy ambicioso.
Ramón cuando empezó dijo, bueno, tenemos que tener nuestra sede. Así que lo que primero que hizo Ramón fue buscar un lugar para tener la propia sede. Y bueno, hicimos todo lo posible, pero bueno, Ramón, será para más adelante. Agradecer al Centro de Volver a Vivir, realmente la predisposición, como dijo Mariana, agradecerles por todo, realmente, que nos abran las puertas, y bueno, esto nos ayudó para que rápidamente podamos poner en evidencia este programa que es tan importante para todos los adultos mayores, y obviamente esto hace que todos podamos estar incluidos en esta franja etaria que, como decían, estamos la ausencia del municipio, entonces con esto de alguna manera estamos cubriendo esta etapa etaria que es muy importante. Sé todo el empeño y todo lo que han puesto en el caso de Jimena Jabrena como de Mimi y obviamente de toda Acción Social para que se lleve a cabo. También está Cultura, que es el que está aportando los talleres, bien, que realmente ahí Ángel y Marina tratando de ver cuáles son los talleres que le pueden ser efectos para todos. Y bueno, después lo más importante, que es lo que decía Mariana, el poderse juntar, el poder charlar, el poder recordar muchas cosas que han pasado en sus vidas, porque yo soy muy joven al lado de ustedes, ¿está? Y ustedes tienen mucha historia. Cada uno de ustedes tiene una historia que es muy importante para todos. Y realmente felicitarlos por estar hoy acá, realmente es una gran alegría por la gran cantidad que hay. Y bueno, la idea es que esto se siga expandiendo y que, bueno, que este centro que hoy se está de alguna manera ampliando con todos estos talleres, realmente siga siendo como lo viene siendo hasta ahora. Muchas gracias, agradecer a todos, agradecer a todos los abuelos y a todos los que están presentes aquí, tanto al asilo como a Marifé también por el acompañamiento siempre. Y bueno, acá a los alumnos de la licenciatura de enfermería que también nos acompañan, y bueno, a los bomberos y a la policía que siempre están presentes, y agradecer a todos, realmente contentos. Era algo que, como hablábamos con Ramón el otro día, era difícil porque teníamos que conseguir un lugar y toda la historia y armarlo y programarlo era difícil, pero bueno, Ramón, viste que cuando se quiere se puede. Gracias a todos y bienvenidos a este lugar que va a ser para ustedes durante un tiempo hasta que, bueno, la comisión nos saque o busquemos un lugar nuevo. Gracias a todos. De esta manera queda inaugurado el Centro de Día para Adultos Mayores del Partido de Maipú. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Despedimos a la bandera de ceremonia entonando Marcha mi bandera. Lleva a Maipú donde quiera que estés. Te invitamos a seguir las noticias las 24 horas en las redes sociales y en internet. www.municipiodemaipú.com.ar Facebook, Municipio de Maipú. Twitter, Maipú Te Quiero. Noticias actualizadas todo el día, todos los días. Hoy, 14 de junio, se conmemora el Día Mundial del Donante de Sangre. Así que nuestro reconocimiento y nuestro agradecimiento a todos los que son donantes voluntarios y esperando que puedan aparecer mucho más personas que quieran hacer ese aporte con su sangre. Muchas gracias.
Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.